Comencemos hablando de Pavel y el comunicado que él dejó en su red social, haciéndose eco de cómo se sentía con una cierta situación. Básicamente dijo que se siente muy agradecido por todas las situaciones pues que se han suscitado, no solamente para interactuar y conocer a los fans. Dijo que por encima del agradecimiento que les tiene, él sigue pidiendo disculpas exclusivamente porque dijo que hay veces en donde la memoria le falla. Dijo, por más que yo quiera recordar sus caras, los nombres, sus fechas de cumpleaños y todas esas cosas que tanto me cuentan, pues me es imposible recordarlo todo. Sin embargo, le recalcó a los fans que es muy importante para él absolutamente cada uno de ellos. Y él se refirió a este tema justamente por las publicaciones de un cierto sector diciendo que Pavel se está olvidando pues de dónde viene. Y la gente se enfureció a la velocidad de la luz, mencionando que ningún ser humano tiene la capacidad para recordar absolutamente todo de otra persona que pues básicamente la ve de vez en cuando, y aunque Pavel quiera recordarlas a todas, tiene miles de cientos de fans y le sería sumamente imposible recordar sus nombres, sus fechas de cumpleaños, lo que le dicen. Así que esperemos que todo se solucione y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de nuestro amado P-Mile, porque oficialmente hizo su regreso el día de hoy y lo hizo con este hermoso look. Tiene el cabello larguísimo, hizo un en vivo en donde pues estaba súper tierno preguntándole a P-Mos por qué su cámara se veía tan borrosa, y pues al final quiero decirles que todo se trataba que él tenía una película, una especie de protector dentro de la cámara, y eso hizo que pues el video salga así. No era su culpa en realidad. Además, él contó acerca de su condición de salud, mencionando que él ya puede caminar un poco más, pero todavía correr, ponerse en cuclillas, estar en climas fríos o estar demasiado tiempo parado también le puede suscitar un dolor. Él dijo que realmente está curándose, la herida todavía está abierta, y por lo cual la gente se sintió extremadamente feliz de saber de él y sobre todo de ver que sigue siendo la sonrisa de Tailandia. Y es que este hombre se para ahí y hace que medio mundo se sienta feliz. Es un chico extremadamente humilde, sencillo, incluso estuvo ahí con Give y Pon juntos, así que nosotros les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Billie Babe y el episodio que se emitió sobre Mumu Tofu, en donde aparte de ver que Billie decía que para él cuando Babe se porta cariñoso o lindo, pues resulta ser la persona más especial del planeta Tierra en su corazón, pues una parte emotiva fue la del final, en donde Babe se abrió y dijo que realmente ha pasado muchísimos momentos duros, incluidos cuando su abuela se fue al cielo. Dijo, ni siquiera pude llorarla bien porque al siguiente día tuve que ir a trabajar, y por esa razón él tiende a guardarse todos los sentimientos. Él dijo que rara vez llora con sus amigos. Billie, cuando lo escuchaba, dijo que ya lo tiene a él, que lo apoya y sobre todo que no tiene que guardarse las cosas, que puede expresar sus sentimientos porque él siempre va a estar para protegerlo y ayudarlo. Algo que a todo el mundo le asustó es cuando Babe dijo qué pasaría si ya no estamos juntos, qué pensarías, y Billie ahí se puso súper triste, se puso a llorar y básicamente dijo que él ni siquiera puede concebir ni la idea de estar separado de Babe. En este punto él se siente tan vinculado con él y se lo repitió muchas veces. Le dijo que se siente feliz y que él quiere que sigan juntos por encima del camino que vayan a tomar, y le pidió literalmente a Babe que no se vaya de su vida. Pues la gente se siente que para la parte más devastadora sería Billie, porque él ya ha perdido una vez pareja de trabajo, y conseguir a otra pareja con la cual se siente súper bien ha sido sumamente difícil. Esperemos que ellos dos puedan continuar juntos, y pues si miseras, nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Perth, la persona romántica, y es que hoy se celebra los 21 añitos de Santa y lo hizo con 13 publicaciones nuestro querido Perth, y pues Dimisilas aquí le dijo cuánto amaba a su non. Y pues la publicación de Perth es un recorrido en todo lo que tiene que ver con las filmaciones, cuando se conocieron, cómo comenzaron, y pues sí, la gente se siente muy feliz de ver la vinculación de Perth con Santa. Realmente se llevan súper bien, son una pareja ideal, son súper visuales, y por lo cual Santa le respondió, te amo bro, cosas que nos dejan felices y nos dejan decir a estos dos siempre juntos, nunca y juntos, igual que juntos. Estaban OM celebrando al chocolate de Perth, en este caso a Santa, y que decir de Naravid, el bestie del K-pop de nuestro querido Santa, así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Mai de Angelo y lo que está pasando con su serie Vamp. Y es que ustedes sabrán que aquí su coprotagonista es Becky, y prácticamente, mis cielas, él hizo un en vivo en donde la gente se le metió a decirle que él está desesperado por fama, que solamente le eligió a Becky por su fama.
y que él es mucho mayor que ella, sacaron a relucir la edad, colmaron a Mai de Angelo, él les dijo que tienen problemas en la mente, esto es solamente un trabajo, por favor búsquese en una vida. Dijo que justamente este es un proyecto en el cual eligió para trabajar, pero a él no le interesa Becky de ninguna manera romántica. Él dijo que quería dejar claro esta situación, que solamente es un proyecto laboral y no tiene ningún otro interés, que él sabe que es mayor que ella y sobre todo dijo, como alguien mayor yo creo que me merezco respeto. Él dijo que no tiene ningún otro motivo para estar a su lado de Becky y sobre todo dijo a toda esta gente, cállese en el hocico. Y sí, miselas, la gente se sintió súper de acuerdo con él porque él ha tenido que soportar a un cierto grupo, quienes le han hecho hincapié que Becky la más famosa, y pues eso hace que la gente se sienta un poco inconforme y molesta. Así que esperemos que la situación mejore y sin duda nosotros les vamos a informar todo al respecto. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Corea del Sur, y es que justamente respecto a la partida de Seung-han de su grupo RIZY, pues el fandom internacional se hizo tendencia el día de hoy, no solamente por los trucks que han mandado, las protestas que hacen diarias para que Seung-han vuelva, sino más bien porque el medio Daily Mail, uno de los mayores medios de comunicación en Reino Unido, se refirió a este tema haciendo que los medios de comunicación coreano hablen acerca del poder del fandom internacional. Y es que en el artículo de el Daily Mail se menciona lo inaudito que es que hayan votado a Seung-han de su grupo, siendo que la empresa, en vez de respaldar y proteger a su artista, prefirieron darle prioridad a los deseos de un cierto grupo, dándoles la razón en cuanto a enviar 1000 coronas de condolencia a un chico de 21 años. Ellos mencionaron que es inaudito que mientras su artista era pisoteado, ellos le daban la razón a la gente que lo increpó, que lo hizo sentir mal, que lo hizo disculparse. Decían que este es el lado negativo del K-pop. Y ustedes pensarán que solamente es esto, pero pues no. De hecho, aquí se informó que el fandom internacional, un fandom tan inmenso, adquirió un representante legal en Corea del Sur para demandar a la empresa de Seung-han e instar a su regreso. Básicamente en la demanda ellos mencionan que fue sumamente injusto el hecho de que lo mandaran cuando sus propios compañeros estaban en el extranjero sin tener voz ni voto al respecto. Y mientras ellos lo defendían a capa y espada, la empresa tomó una decisión unilateral solamente para complacer a un grupo sin contar la decisión internacional. Ellos mencionaron que RIZY son 7 personas y no 6, y sobre todo esta demanda fue directamente al Ministerio de Empleo y Trabajo para que se investigue a la empresa por haber fomentado el comportamiento negativo de los fans, dándoles la razón y haciendo que su artista se disculpe más de 4 veces, siendo él la víctima de la situación. Además mencionaron que mandaron la misma demanda a la Comisión de Derechos Humanos de Corea del Sur para que se investigara el estado actual de la empresa y el manejo de los artistas. Ellos mencionaron que exigen la reposición inmediata del artista porque creen que es sumamente injusto el hecho de que durante 10 meses este chico haya tenido que guardar silencio mientras los fans se metían en su vida privada y escudriñaban y sobre todo lo increpaban al punto de hacerlo sentir el victimario, cuando realmente él no lo era, él era una víctima, y por lo cual la gente se siente absorta, atónita y estupefacta de ver el poder del fandom internacional cuando se une. Miren ustedes, ellos lograron interponerle una demanda no solamente a una empresa, sino también llevar esto a la Comisión de Derechos Humanos, algo que no se ha visto en la historia del K-pop, por lo cual nosotros estamos muy orgullosos y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Abroad y el en vivo que él otorgó. Y es que justamente habló de cosas súper importantes. Por un lado dijo lo dedicado que es en una actividad. Él mencionó que por encima de no saber cantar o bailar o no ser tan bueno, él se dedica abnegadamente a aprender y lo da todo de sí porque él es una persona que le gusta estudiar. Y cuando le preguntaron sobre estudiar, si él retomaría su carrera, él mencionó que sí, que él ha estado pensando en retomarla y irse a Reino Unido o a otro país a retomarla. Y escuchen bien, él dijo, pero yo tengo el pensamiento que si me dedico a estudiar, tendría que desaparecer por completo del espectáculo. Cuando él mencionó esto, la gente se sintió muy asustada, pensando que si él retoma su carrera,
Pues él ya está confirmando que no lo vamos a ver nunca más porque él se va a dedicar exclusivamente esos años a estudiar. Y pues los tailandeses mencionaron que por encima, si esa es la decisión de Obroth, nadie debería preocuparse. Dao también se vio ya este tema y es justamente otorgándole un puesto dentro de su empresa. Lo cual la gente siente que si no lo veíamos en la industria como actor, sin duda lo veríamos como parte de la empresa de Dao. Así que tranquilas, mis cielas, y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora hablemos de Lovesick, y es que mis cielas, de esta serie que está haciendo tendencia, pues que creen los chicos, Almond y Progress, los protagonistas, mencionaron hace algunas semanas que pues todos tienen que esperar la segunda temporada. Y sobre esto, ¿qué creen? Pete Chegwin hizo un en vivo para mencionar esto, que él quiere hacer un triángulo amoroso en la segunda temporada. Él dijo, ¿qué piensan, gente linda, de la segunda temporada? Cuando él mencionó esto, la gente se sintió extremadamente emocionada, esperando ansiosamente que sí llegue. Y es que si ustedes no saben, Progress y Almond han conquistado a la industria relativamente jóvenes, han demostrado la naturalidad con la que ellos actúan y pues su química no se ve forzada ni nada por el estilo, y esto hace que una serie sea sumamente exitosa como lo es Lovesick en este momento. Así que esperamos la segunda temporada y pues sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de un conflicto que jamás nadie vio venir, y es que ustedes se acuerdan de la segunda pareja de 23.5, Vio y June. Pues quiero decirles que ellas protagonizaron un momento incómodo en el space de High School Frenemy, en donde pues Mark la llamó con el nombre de su ship, Vio June, y ellas silenciaron el micrófono negándose a hablar juntas. Sobre este comportamiento viene enmarcado al en vivo de June, mencionando que ella va a tener otra pareja en 2025, o es lo que ella eludió. Pero escuchen bien, ella dijo, yo ya no me voy a esforzar sola, porque mi nueva relación o ship laboral, ambas vamos a trabajar juntas, no me van a dejar sola. Y prácticamente, mis cielas, la gente eludió o asumió que June estaba hablando de Vio, que prácticamente ya no había hecho nada por la ship. Por el lado de Vio, ella repostió las palabras de Chang Hae desde hace algún tiempo, diciendo que hay algunas personas que, para sentirse bien consigo mismas, tienen que hablar mal de otras. Y la gente se sintió enfurecida, diciendo que cómo en pleno 2024 dos actrices de una empresa grande se ponen a pelear públicamente. Ellas las compararon con Om Nanon, diciendo que sí, ellos actuaron así en el BL. NGL, Vio y June están dando el mismo comportamiento frente al público. Ellos decían que era inaudito, que siendo que ellas tienen que promocionar una serie en emisión, prefieran quedarse calladas, haciendo quedar mal al resto, que ese no es un comportamiento profesional de las actrices ni de los actores. El hecho de pelearse o demostrar un comportamiento de enemistad, ellos instaron tanto a Vio como a June a dejarse de pelear y de mandar indirectas en redes sociales, porque esto crea inconformidad y malestar al público en general. Así que esperemos que la situación mejore y sin duda nosotros les informaremos todo al respecto.